Y sí, tenemos diferentes temas y uno, aunque usted no lo crea, el de Robinho. Ya lo vamos a platicar aquí con Sergio, con Mario, con Andrés, porque hay muchas cosas, siguen surgiendo rumores, versiones, que ya algunas de ellas serán oficiales el día de mañana, las otras nos daremos cuenta que son simplemente eso, rumores o especulaciones que se van a quedar en el aire. Pero vamos a entrarle en materia. ¿Nos gustaría Robinho o no nos gustaría Robinho? ¿O es una mala broma? No, ¿sabes? Yo de hecho, Tigres... Y lo estuvieron ofreciendo en todos lados. Primero yo les decía, lo de Guaje Villa. Llegó un agente con el papel representando al Guaje Villa para promoverlo en alguna operación en México. Acabó jugando para Nueva York. Y lo de Robinho, que es un hecho que deja Europa, yo creo que es lo mismo. Están buscando a dónde se va a ir. Se habla de dos equipos de Estados Unidos que pueden estar ahí. Y a Tigres se lo ofrecieron. Y lo de Tigres no solamente quedó en que se lo ofrecieron. Bueno, Tigres, por curioso, preguntó en qué condiciones está. Y según tengo entendido, se habla de que Robinho busca entre sueldo y lo que tú me digas ganar al año entre 5 y 6 millones de dólares. 4 millones de euros es lo que se ponía como punto para negociar. Hoy Alejandro Rodríguez, más adelante lo vamos a ver, pues dice que se echaron. Digo, ahí, hasta ahí, ya dijeron, pues, no es lo que buscamos. ¿Lo en cuanto a monto? Sí. Alejandro, para que nos diga de primera mano y ahondamos en el análisis. Desde el inicio de cada temporada recibimos una cantidad de posibles candidatos a venir a Tigres y nosotros somos muy cuidadosos en no darlos a conocer por respeto al jugador. Porque si yo empiezo a descartar por alguna razón, dicho jugador se puede ver afectado en cualquier forma. Entonces nosotros lo recibimos, lo estudiamos, obviamente vemos de qué se trata la situación y lo aceptamos o lo rechazamos. Y yo lo que te puedo decir es de que dentro de todos ellos, Robinho fue uno de los jugadores que nos fueron ofrecidos, pero desgraciadamente nosotros, en la posición en la que juega y en las condiciones en las cuales se nos informó, pues inmediatamente, digo, con todo respeto al jugador, pues no lo aceptamos. ¿Qué opinión les merece? Ahí lo deja claro, ¿no? Lo deja claro que el interés de Tigre no existió, bueno, lo está diciendo... ¿Se los ofrecieron? Ah, claro, el ofrecimiento es lo que dice Mario, el ofrecimiento estuvo, como también dicen que lo del Guaje Villa sí. También existió. Digo, ofrecimiento, de repente los empresarios tiran por todos lados, saben claro. Que en México hay dinero, saben claro. Que Tigre es un equipo solvente, pero bueno, yo creo que es un tema para descartar, ¿no, Mario? Yo creo que no es un tema que hoy Robinho esté cerca de estar a Tigres. Sería claro. Mentirle a la gente, Andrés. No tengo nada que decir de eso. Siempre pasan los drafts mexicanos. Antes fue Romario, fue Ronaldinho, ha sido Riquelme. Pero siempre pasa esto porque los prometores pero se manejan edad, bien Mario. En los drafts. Me parece que han venido más arriba de edad. Bebeto 30-31, vino Zamorano, vino Falcao. Sí, ¿verdad? La América. Sí. Falcao, vino el Piojo López también. No, era Dirceu. Dirceu. Vinieron jugadores. Vino el Piojo López. Vino, o sea, se lo han de venido. Bebeto, y dentro de unos funcionaron y otros no, porque Zamorano jaló con América. Michel vino. Higuita. Vino Mutragueño. Higuita al Veracruz. Higuita vino y no nos vino Higuito. Vino el grande, el defensa central Álvarez. Sí, vino el Globo también, este, que habían jugado en España y que habían jugado para Colombia. Sí, vinieron. Pero dentro de eso hay unos que funcionan, otros no. Creo que el mercado americano a todo este tipo de jugadores que tienen la posibilidad de venir se los va a estar llevando. Sí, se los va a estar llevando, tiene el mano sobre nosotros y no, tal vez no te voy a decir lo del dinero, porque a lo mejor de 6 lo bajas a 4 y dices, "Pues pago 4", porque yo por ejemplo, fíjate Monterrey trae 3 extranjeros que ya pues básicamente desechó entre la compra de las cartas de los jugadores y los sueldos. Pues gastó cerca de 9 millones de dólares. ¿Sí? Oye, traer a jugar un año a Robinho, por decirte, me cuesta 4.5 millones. Va a haber un loco que lo haga y América lo ha hecho varias veces. ¿Funcionan o no funcionan? No sé si van a funcionar. Ese es el gran enigma, si van a funcionar. Rafa Márquez ganaba 4.5 millones de dólares en los Bulls de Nueva York. Lo llevaron como figura. Y lo corrieron. Aquí fue campeón 2 veces. Yo creo que no todos te van a funcionar como Butragueño funcionó acá. Sinceramente, a mí me ha tocado ver los últimos partidos de Robinho en el Milan.
Y es otro Robinho. Sí, no es el Robinho que nosotros tenemos la memoria, claro. El gran jugador de fútbol, por algo se desprende el Milan, por algo no lo quiere nadie en Europa prácticamente. La verdad que los últimos partidos sí fue patético lo que hizo. El último año. Jugó Manchester City para atrás, jugó Real Madrid para atrás. Sí, 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 viene en una etapa muy difícil de su carrera. En el Milan metió 15 goles en un año, le jugó muy bien a Mourinho y fueron campeones. Pero fue su mejor año. Ahora, no es selección brasileña, ya lo quisiéramos, a los Cacás y todos esos que no son selección brasileña. También vino a jugar Guardiola. Sí, Guardiola vino el último año de su carrera. Sí, entonces, a mí me hubiera gustado que viniese, me hubiera gustado, hubiera visto esto con morbo, nos hubiera engrandecido la liga. Creo que poco a poco, hasta que alguien vuelva a dar el paso y le jale, va a orillar a otros a que lo hagan. No lo trajo, no lo trajo, estaba el ofrecimiento y no lo trajo. Que Tigres dijo, está fuera de proporción lo que quiere ganar con relación a lo que se gana en México. Todavía yo creo que, digo, para los optimistas que sí deseamos, porque yo también me gustaría ver a jugadores de ese nivel, pero sí creo que en México todavía no vamos a ver un jugador que gane 5 millones de dólares. Muy difícil. Jamás. O sea, en este momento faltan 5, 10 años quizá para que alguien que gane 5, 6 millones de dólares. Es muy difícil, muy difícil. Yo creo que en su momento, no sé cuánto cobró Bebeto, Zamorano, el Piojo López, esos que mencionábamos. No pero, creo, pero no creo, se ha muerto cosas. Ahora, él el último año estaba ganando 2.5 millones de dólares en Italia porque él hizo un trato, cobrar la mitad para quedarse un año más. En fin, yo sí creo que más tarde que nunca, si el fútbol mexicano no puede llegar a esos estándares, el fútbol mexicano a nivel atractivo de televisión va a morir. Nosotros no fabricamos figuras. Hoy, cada día, la gente lo va a entender, los dueños de los clubes. Compites contra las imágenes de televisión y contra los partidos de España, de Inglaterra. Y lo tienes que competir y tienes que buscar ese tipo de mercado que haga que la gente vaya a los estadios y prenda las televisiones. La gente prende las televisiones para ver figuras. Si México no se aspira y no se acelera a que la economía del fútbol logre y ver el modelo de negocio que lo logre, el fútbol mexicano no solamente se va a hacer chiquito, sino no va a crecer. Nunca va a ser el jugador mexicano el atractivo para prender televisión porque no fabricamos figuras. No soy antipatriota, simplemente soy real. En 40, 50 años tenemos dos jugadores, Hugo Sánchez, Rafa Márquez. Lo demás, entre el sapo y la pedrada. Pero bueno, pues El tiempo lo tiene que decir. Se quiere quedar la liga chiquita. La primera A va a arrancar con 14 equipos y posiblemente termine con 12.